pasado el tiempo y nos hemos tenido que trasladar. Lamentablemente no hemos podido hacer la primera parte del acto de homenaje a Juana en la esquina de la calle Juan Vera y la calle Maradoña, pero bueno, aquí tenéis una imagen de la placa que ya está colocada en el emplazamiento que hemos elegido. Bien, bueno, lo primero de todo, agradeceros por supuesto la asistencia y que nos perdonéis, bueno, este cambio, esta improvisación que hemos hecho, nos hemos tenido que trasladar aquí al auditorio y porque pues, es probable que algunas personas pues, se nos hayan despistado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que nos llena de felicidad ver el auditorio lleno hasta arriba de gente y de compañeros y de compañeras que querían y apreciaban a Juana, ¿no? Muchas de las que están aquí, entre los familiares también, ¿no? Bueno, este acto al que os hemos invitado hoy tiene el valor de ser un acto de reconocimiento público y una rehabilitación moral también de las personas que fueron víctimas de la dictadura, del golpe de Estado franquista y de la posterior dictadura. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La rehabilitación moral y el reconocimiento público. Por eso hacemos este acto al que os hemos invitado hoy aquí, ¿no? Para nosotras era tan importante este acto de justicia que el cambio de la calle Batalla del Chite por su actual denominación Juana Doña fue una de las primeras iniciativas que llevamos al pleno de nuestro distrito, del distrito de Aranzuela. Podemos decir además que estamos cumpliendo un acuerdo plenario de diciembre de 2015 de la Junta del Distrito de Aranzuela, que contó además con el apoyo, y lo tengo que decir, está por aquí el portavoz del Grupo Socialista, con el apoyo del Grupo Socialista, ¿no? Como sabéis, dar cumplimiento a la ley de la memoria histórica nos ha costado además litigar en los tribunales, por eso han pasado 3 años desde que aprobamos aquel acuerdo plenario, ¿no? Es increíble que después de más de 40 años de democracia esté costando tanto esfuerzo limpiar el callejero de nuestras ciudades, de Madrid, de la nomenclatura franquista, como esta calle que rememoraba una gesta más del Holocausto español, la Batalla del Chite, que como sabéis y recordáis algunas, se utilizaba para construir toda esa retórica fascista y esa ética fascista, ¿no? Este ayuntamiento se ha sumado a la larga lucha que ya emprendieron las asociaciones de memoria, que están aquí muchas presentes, y los colectivos de expresos y expresas franquistas por acabar con la impunidad y garantizar a las víctimas del franquismo la verdad, justicia y reparación que les reconoce el derecho internacional, ¿no? Una larga lucha para deslegitimar social e institucionalmente la dictadura franquista. Eso es lo que perseguimos con el cambio de calles, con el cambio de nombre de calles y en este caso rememorando la figura de Juana Doña, ¿no? Ese ejercicio de justicia lo hacemos en el distrito de Aranzuela dignificando la memoria de una vecina de aquí, de nuestro distrito, Juana, que fue luchadora republicana, feminista, comunista y que por supuesto sufrió la persecución del régimen franquista, sufrió cárcel, tortura, estuvo exiliada y también la viudez de que fue su pareja, que murió fusilado, su queridísimo Eugenio Mesón. Juana se afilia a la Unión de Juventudes Comunistas siendo pues, prácticamente una niña, ¿no? con 14 años. Y desde entonces siempre estuvo del lado de las de abajo. Yo quiero ser paria y comunista, decía joven, siendo muy joven Juana Doña, ¿no?
En una frase tan sencilla como esta se encerraba todo un ideario de vida y también un destino. Al inicio de la Guerra Civil realiza ya labores de retaguardia en la agrupación de mujeres antifascistas y luego pasará, como tantas exiliadas, por el campo de concentración de los armenios. Al volver a España es detenida en el año 39 por su pertenencia al Partido Comunista y encarcelada en la cárcel de Ventas. Luego tuvo un largo peregrinaje por las prisiones franquistas por más de 18 años. 18 años que ella no desaprovechó, porque esos 18 años estuvo formándose y trabajando con otras presas, alfabetizándolas y aportando su trabajo militante también a la organización de las cárceles. Juana encarna la memoria histórica republicana y antifranquista, nos legó su testimonio en varias obras de las que debemos destacar, entre otras, porque bueno, esta yo creo que es una de las más meritorias, Desde la noche y la niebla, libro imprescindible para reconocer el papel que jugaron las mujeres durante la Guerra Civil y la resistencia antifranquista. Hay que decir de Juana que fue pionera en relatar sus memorias y que además lo hizo desde una perspectiva feminista. Consciente del sesgo de género en la historia, quería romper con ese triple estigma que pesaba sobre mujeres como ella y tantas otras compañeras suyas. Ese estigma de ser roja, expresa y ser mujer también. Decía Juana con bastante amargura, rara vez se hablaba o escribía sobre las heroicidades de las luchadoras mujeres. La épica de la resistencia había eliminado a las mujeres, aunque hubieran demostrado tanto o más compromiso que muchos hombres, ¿no? Con su obra, ella denunció ese desinterés de la lucha protagonizada por las mujeres, y ahí radica también el valor de su testimonio, ¿no? No ha habido una sola lucha antifascista donde las mujeres no hayan participado, porque eran, decía Juana, una cantera inagotable. Claro que sí, las mujeres fueron una cantera inagotable de compromiso, de cuidados, de solidaridad, en definitiva, de militancia. Juana quería que la historia no olvidara, no las olvidara a ellas, no las olvidara, y que además demostró en su testimonio algo muy obvio, pero que a veces resulta invisible al mismo tiempo. Que sin la participación activa de las mujeres no hubiera habido organización política en las cárceles, no se hubieran mantenido las guerrillas y por supuesto no hubieran resistido en la clandestinidad las organizaciones políticas en la calle, ¿no? Eso se hizo también gracias a la lucha, muchas veces invisible, de muchas mujeres anónimas. Bueno, hoy recordamos a Juana, pero Juana encarna ese ejemplo, ¿no? Ya en diciembre del 2016 inauguramos también aquí en el distrito el Espacio de Igualdad Juana Doña, que hoy lleva su nombre, y hoy nos podemos alegrar también de que el callejero la recuerde, ¿no? Es muy importante, creemos, convertir a nuestra ciudad en una ciudad de la memoria, de tal manera que pasear por sus calles no suponga una afrenta hacia quienes sufrieron en sus carnes o en las de sus familiares el dolor de la dictadura, sino que suponga reconocimiento de su valor y, por supuesto, un gesto de justicia, ¿no? Para terminar, me gustaría recordar las palabras de Marco Sana, que decía: una buena memoria histórica es la mejor vacuna para las nuevas generaciones, ¿no? Y eso es en lo que, desde luego, desde este ayuntamiento estamos trabajando con ahí. Quiero agradecer también y especialmente la organización de este acto a la familia de Juana, con especial cariño a Alexis Mesón Doña, que nos acompaña, también a la hermana de Juana, que también está aquí con nosotros, con nosotras, Araceli Doña, que además compartió los últimos años de Juana,
a su sobrino Luis Roncero y a las personas que luego podrán intervenir en nombre de la familia, Lisa, María y Alexis, ¿no? las tres generaciones familiares de Juana. Por supuesto, tenemos que agradecer también al Espacio Igualdad Juana Doña, al equipo de profesionales que trabajan allí, que van a participar en este homenaje, a las usuarias, también al coro feminista Malva Loca, que luego nos va a interpretar unos temas, al acordeonista Pedro López, que está también por aquí, a los cantautores Pachi Ambión y Bernardo Fuster y Susana Martins, y a las compañeras y compañeros de militancia de Juana, que estáis muchos aquí reunidos, tanto del PC como del Movimiento por la Igualdad y la Libertad de Mujeres en Merín, y también de la ORT. Bueno, a continuación, sí, me gustaría darle la palabra a mi compañero Mauricio Valiente, que está por aquí, y después intervendrá Maribel Gómez Valadez en representación del Movimiento por la Igualdad y la Libertad de las Mujeres. Bueno, Mauricio, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo en nombre del Ayuntamiento, que hace esta acción junto con el conjunto de la política de memoria, con una idea clara y con un sentimiento que hereda del ejemplo de lucha de los compañeros, de quienes estamos recordando en todos estos homenajes que estamos haciendo. La idea clara es que no simplemente homenajeamos, hacemos justicia. Estamos haciendo algo que tiene un sentido mucho más profundo y que requiere de una actuación prolongada. Hoy nos ha llovido y quizá eso nos puede servir de símil. Veis que el símbolo que hemos hecho de la política de memoria del Ayuntamiento, hemos representado unos árboles, unas raíces que tienen que ver con la fuerza que tiene que tener este conjunto de políticas. Y yo creo que la lluvia nos sirve, porque hoy nos ha llovido y hoy estamos aquí recordando a Juana Doña. Pero el sentido que tiene la política de memoria es algo que va mucho más allá. ¿Quién sabe hoy en nuestra ciudad quién es Alonso Martínez o quién es Bravo Murillo? Son quizá los especialistas lo sepan. Nosotros estamos colocando las placas, denominando las calles con el nombre de Marcelino Camacho, de Matilde Landa, de Juana Doña, por algo que tiene un sentido profundo, que es fundamental que se sepa cómo en este país se han conseguido los derechos, cómo en este país se ha conseguido avanzar en libertad, cómo se ha conseguido avanzar en igualdad. Y eso tenemos que regarlo día a día, explicando y haciendo que estos letreros no sean simplemente algo que cubra el polvo del paso de los años. No tienen que convertirse en algo que simplemente sea un nombre que carezca de sentido de una calle. Ese es el sentido de la política de memoria, del cambio del callejero que estamos haciendo. Reconocer que esta ciudad se ha construido gracias al esfuerzo, al compromiso de miles de mujeres y hombres. Por eso, si hoy está lloviendo, pero si no regamos día a día con nuestro trabajo cotidiano, el trabajo social, en los centros de estudio, en ese espacio de igualdad, en todos los ámbitos, y recordamos esto, perderemos la batalla, porque la lucha por la memoria no es una lucha simplemente de homenajear y de hacer justicia, es una lucha de construir futuro y de construir la ciudad que queremos, y ese es el sentido que tiene la política de memoria. Y en segundo lugar, os decía que junto con esta idea
También recogemos un aspecto que es fundamental, que fue fundamental en Juana Doña, en tantas mujeres que hicieron historia, que hicieron construir una sociedad mejor en nuestro país, que es la perseverancia. No las doblegaron jamás. Romy ha explicado muy bien las dificultades, las limitaciones, cómo hemos llegado en este momento a modificar el cambio del callejero. Yo, también utilizando este símil, quiero decir que esa perseverancia, ese ejemplo de no claudicar jamás, de continuar, es el que vamos a utilizar para que en esta ciudad, en este año, no solo tengamos un cambio de callejero, sino que tengamos un conjunto de políticas, que tengamos unos memoriales con todos los nombres de aquellas personas que fueron fusiladas y represaliadas por el franquismo. En el centro de Madrid, aquellos que sufrieron la deportación a los campos de concentración nazis en la Plaza del Rollo, y en el cementerio del Este, con todos y todas aquellas que fueron fusilados. Con su ejemplo de perseverancia, este ayuntamiento, podéis tener toda la seguridad, que avanzará en esta política, no solo porque es justicia, sino porque es cuestión de futuro. Muchas gracias. Maribel Gómez Parades, en representación del Movimiento para la Igualdad y la Libertad de las Mujeres. Buenas tardes. En nombre de todas las compañeras que un día nos embarcamos en esta aventura maravillosa que era el Merín, gracias a la Junta del Distrito de Ratuera, a Romy Arce, concejala de este distrito, porque aquel 9 de diciembre de 2015, vaya día, ¿eh? El 9 de diciembre de 1931, la constitución de la primera de la Segunda República se lleva a cabo. Y un 9 de diciembre también hace Dolores Ibarri. Como que, bueno, es una fecha muy apropiada. Se propuso entre todo que Juana tuviese una calle en Venezuela, el distrito que ella vivió sus últimas décadas. Juana se lo merece y de qué forma. Os vamos a contar a grandes rasgos cómo empezó en Merín. Una tarde del mes de febrero de 1986, Juana, perdonadme, es que estoy un poco nerviosa, no, es que estoy saturada. Juana nos reunió a un grupo de mujeres. Todas nosotras éramos militantes comunistas y nos expuso su idea: la creación de una organización feminista, una organización independiente de partido alguno y que no fuese su correa de transmisión. Éramos feministas y comunistas. Sabíamos que solo con la desaparición del sistema capitalista no bastaba. Teníamos otra lucha: la desaparición del patriarcado. Y como feministas también sabíamos que solas no podíamos hacerlo. Nos teníamos que introducir en el movimiento feminista, trabajar y luchar junto con otras mujeres. Y así empezamos la aventura de la cual Juana era la ideóloga. Primero era tener un nombre que nos identificara con nuestros principios. Fue Juana quien lo propuso: el Movimiento para la Liberación e Igualdad de la Mujer, el MELIN. El Merín, que fue como se nos conocía. Queremos resaltar nuestro primer acto por la importancia que tuvo. El día 2 o 3 de septiembre del 86, de vuelta de vacaciones, Juana nos llama y expone la idea que tiene. Se aproximaba el 7 de noviembre y era una fecha histórica para Madrid. Los historiadores hablan de ese día clave en la defensa de Madrid ante las tropas fascistas, pero nadie se acuerda de las mujeres. Que cómo defendieron Madrid. La historia escrita por los hombres siempre nos invisibiliza. Teníamos una deuda con estas mujeres y la íbamos a intentar reparar. Así empezamos. No teníamos ni una peseta para hacerlo.
Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, que nos hizo más de 2.500 carteles y 5.000 dípticos. El local fue una sala que nos cedió Comisiones Obreras. El lleno fue abrumador. En la mesa estaban mujeres luchadoras antifranquistas, Pedra Cueva por el Partido Comunista de España, Julia Vigue por el Sol, Rosarito la delantera, María Bruguera de Mujeres Libres, la gran historiadora Carmen García Nieto y naturalmente Juana. El País, el periódico, nos dedicó media página para hablar de nuestro acto. Ángeles Caso se puso en contacto con Juana para llevarla al espacio que tenía en Televisión Española para hablar del mismo. Esa fue nuestra pequeña contribución en homenaje a esas valientes mujeres que hoy en día se siguen olvidando las páginas de los libros. Hicimos nuestra primera revista. Se llamaba Las Trece Rosas. No era un nombre arbitrario, tiene su historia. Cada una de esas rosas tiene un nombre. Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisad Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina Casilla García, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero Sala, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Nosotras le pusimos a nuestra revista el nombre de Las Trece Rosas en homenaje a esas mujeres que fueron fusiladas por sus ideas de libertad, democracia, militantes del Partido Comunista y de la JSU, fieles a la República. Quisimos que su nombre no se borraran de la historia. Ahora sí, ahora afortunadamente se las conoce en artículos, libros, cine, Wikipedia. Entonces no, en el 86 las personas que militábamos, solo las personas que militábamos en los partidos o movimientos de izquierda las conocían. 4 años más tarde, el nombre fue cambiado por SAL. SAL a la vida, SAL al encuentro de tu identidad, mujer, SAL. Tú te lo mereces. La revista tenía una tirada de 1.500 ejemplares. En ella escribieron artículos las grandes catedráticas y filósofas feministas Celia Amorós y Amelia Valcárcel, compañeras de asociaciones feministas y sindicatos como Ana María Pérez del Campo, Berta Cao, Justa Montero, María Jesús Vilches, Lucía García, Luz de Sortir, Margarita Pinto y un larguísimo etcétera. La verdad era que cuando Juana levantaba el teléfono para pedir algún artículo, ninguna dijo que no. Y seguíamos con el desarrollo del Menín. Se constituyó el Menín de la CAM, de Asturias y el País Valenciano. Se hicieron 2 casas de la mujer, una en Torrejón y otra en San Blas. Grupos del Menín en Fuenlabrada, Pala, Leganés, Carabanchel, Leganés, Fuenlabrada, Carabanchel. Hicimos la campaña en las elecciones del 90 de mujeres al Parlamento ya. Queríamos ser partícipes de un proyecto transformador que no se conseguiría sin nosotras. En el 92 ya denunciábamos que las mujeres asesinadas por terrorismo machista superaban a los asesinatos de ETA. Nuestro compromiso de participar en el movimiento feminista lo tuvimos claro desde el primer día. Hicimos actos y convocatorias unitarias como la que convocamos llamando a 12 asociaciones y sindicatos realizadas en el Ateneo de Madrid llamándose Compromiso Activo Feminista por la Paz. Rápidamente, esto fue en noviembre del 90. Rápidamente se adhieren más asociaciones creando la Plataforma de Mujeres contra la Guerra. Empezamos 16 asociaciones y terminamos 38. Y os quiero decir que fue la primera plataforma de mujeres feministas, pero sobre todo la primera plataforma que se crea contra la guerra. Porque las mixtas, las que vienen luego de compartidos y sindicatos, vienen 1 mes y medio más tarde que la que hicimos nosotras, las mujeres. Llevamos a cabo el segundo Parlamento Alternativo de Mujeres, junto con la Asociación de Mujeres por la Paz, viniendo al mismo más de 120 mujeres de toda Europa. Solo nos reservábamos 1 anual solas, y eran nuestras jornadas del Menín. Hoy
hay una palabra que utilizamos y deseamos llevarla adelante las feministas: sororidad. Hace 31 años la gran filósofa feminista Marcela Lagarde aún no la había escrito, pero sin embargo eso estaba muy claro para nosotros, para nosotras, el tejer redes, alianzas y sectarismos con otras mujeres para conseguir nuestras metas. Tuvimos que decir un hasta pronto en 1998 en nuestra revista SAI. En ella explicábamos el motivo. Cerrábamos por falta de dinero, pero no por falta de entusiasmo y coraje. Para nosotras, la que tuvimos la gran suerte de estar junto a Juana, fue un constante aprendizaje. Ella tenía la fuerza, el coraje, principios y valores, y eso nos contagiaba. También las risas y la alegría, la ternura y la ingenuidad. Quizás sea la persona más ingenua y con la que más me he reído, personalmente, con la que más me he reído. La debemos tanto, ese 8 de marzo, con la huelga feminista, y ver tantos millones de mujeres en la calle, reivindicando nuestros derechos, denunciando las violaciones, asesinatos, la violencia de género. ¿Cómo hubiera disfrutado Juana? Sobre todo cuando hubiera visto tanta mujer joven. Aquel fatídico 18 de octubre del 2003, el mundo perdía a una feminista, a una comunista. Nosotras perdíamos algo más. Perdíamos sobre todo a una maravillosa amiga. Juani, gracias por tanto, te queremos, añoramos y siempre estarás en nuestra memoria. Yo quiero decir que aquí estamos algunas de las mujeres que conformábamos en Melí. Hay otras que no pasaron a formar parte de Melí, pero que sin embargo siempre estuvieron al lado de Juana como unas más. Y sobre todo, queremos mandar un abrazo tan grande a Chely. Un abrazo grande, grande, miles de besos, Chely. Porque siempre ha estado a nuestro lado, siempre. Y se lo merece tanto. Nada más. Salud, República y Feminismo. Quiero invitar a subir a Álvaro Aguilera, que hará una intervención en representación del Partido Comunista. Buenas tardes, amigas y amigos. Lo primero que quería hacer era utilizar una palabra que a veces se usa de forma un tanto irresponsable, pero que otra vez tiene un enorme significado. Yo quería decir, en nombre de todos los hombres y las mujeres decentes del país, gracias a Romy Garce, la concejala del distrito, gracias a Mauricio Valiente, camarada del Partido Comunista, militante de Izquierda Unida, y gracias al gobierno de ahora Madrid, por devolverle a esta ciudad la dignidad en sus calles, cosa que no es menor, no es menor en absoluto. Ha costado muchísimo, ha sido el fruto de muchos años de lucha, de muchos años de lucha civil, ciudadana, vecinal, contra algo que era un esperpento, ¿no? Que es que en una ciudad como la nuestra, en la capital de un estado, se honrase a través de las calles a auténticos criminales y se honrase además, como es en el caso de la institución que hoy nos trae aquí, incluso batallas en las que murieron hombres y murieron mujeres, en las que murió nuestro pueblo, y que parece ser que eso era motivo de conmemoración, batallas cruentas y terribles. Y hoy venimos aquí a celebrar el cambio de la calle, Batalla de Belchite, por el cambio de la calle Juana Doña. Juana Doña era feminista, Juana Doña era militante del Partido Comunista, fue militante del Partido Comunista. Juana Doña es una de esas personas que encarnan la lucha de miles de hombres y sobre todo de miles de mujeres contra la dictadura franquista, contra el auge del fascismo y por la libertad, la democracia y el socialismo. Juana Doña es una mujer que a todos los hombres y a todas las mujeres de bien nos debe de suponer un enorme ejemplo. Hoy en un acto como este, me doy cuenta muchas veces, cuando me toca, hace poco inauguramos la calle Marcelino Camacho también, que llevar esta pegatina con la hoz y el martillo no es un acto de liturgia, es una responsabilidad enorme.
Y la mayor responsabilidad que tenemos los hombres y las mujeres que seguimos empuñando hoy esta antorcha porque entendemos que la única manera de emancipar al ser humano son las ideas comunistas, es que las ideas comunistas se impongan. Esa responsabilidad que tenemos es una responsabilidad enorme, inmensa y un reto apasionante. Que tenemos a nuestras espaldas la historia de mujeres como Juana Doña. Que tenemos a nuestras espaldas el sufrimiento, también la solidaridad, también la alegría revolucionaria de hombres y mujeres como Juana Doña. Que tenemos a nuestras espaldas el deber enorme, la responsabilidad enorme de que sus ideas no caigan en saco roto. Y que tenemos también a nuestras espaldas el deber de hacer ver a todos los hombres y a todas las mujeres de la actualidad que estas ideas siguen existiendo, que siguen siendo la única forma de emancipar al ser humano y que siguen siendo las ideas más hermosas que el hombre y la mujer han alumbrado. Toda esa responsabilidad, en un acto como hoy, en el que venimos a reivindicar la memoria y la decencia democrática, en el que venimos a honrar a una luchadora que vivió en las cárceles franquistas, que fue condenada a muerte por el franquismo, que trabajó en la clandestinidad y posteriormente en el nuevo régimen siempre porque el mundo mejorase, porque la condición de la clase trabajadora fuera mejor y sobre todo porque las mujeres pudiesen ser libres e iguales en una sociedad como esta, ese homenaje es un homenaje también de presente y sobre todo es un homenaje de futuro. El legado de Juana Doña palpita en todos vosotros y vosotras, palpita en todos y todas las militantes del Partido Comunista de España, palpita en todos los hombres y mujeres que creemos que este mundo debe ser cambiado y debe ser mejorado, palpita en las movilizaciones feministas de la huelga feminista del pasado 8 de marzo o cuando salimos a las calles a denunciar que desde luego una violación es una violación, que creemos a las mujeres que son víctimas de este horror en el que vivimos inmersos e inmersas. Ese legado de Juana Doña palpita hoy en estas luchas. El mejor homenaje que podemos hacer es seguir trabajando para que sus ideas se lleven a cabo. Gracias a mujeres como Juana Doña. Es hermoso ver Madrid limpio de criminales fascistas y desde luego con calles, con héroes y heroínas como Juana Doña, como Marcelino Camacho, etcétera, etcétera. Este Madrid es mejor, pero tenemos que trabajar todavía por hacerlo mejor, por hacerlo aún más libre, aún más igualitario, aún más digno. Un Madrid en el que la clase trabajadora, especialmente en el que las mujeres de la clase trabajadora sean libres y puedan vivir en plena dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, invito a subir ahora a la familia que nos acompaña aquí, a Lisa, a María, la nieta y bisnieta de Juana Doña, y también a Alexis. Ahora os toca a vosotros recordar la figura de Juan. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Y un agradecimiento muy sincero a Romy Arce y al Ayuntamiento de Madrid. Y sobre todo por la persistencia para poder haber hecho este acto después de las trabas judiciales con las que habéis encontrado y que no son difíciles, no son fáciles de salvar. Bien, empiezo una carta que le he hecho a mi abuela y empieza así. Hola, Yaya. Perdón, yo soy Lina, la nieta mayor de Juana. Bueno, la nieta mayor es Alexis, que es este que está aquí en la frente de su vida. Y yo soy la nieta mayor de las chicas, luego viene Sonia, que no ha podido venir tampoco. Bueno, hola, Yaya. Por fin ha llegado el tan anhelado reconocimiento público a tu lucha, a tu sufrimiento, a tu ser. El privado ya te lo fuimos dando día tras día todas las personas que te hemos querido y admirado. Te fuiste sabiendo que nos habías dejado una huella, un impacto en nuestras vidas que nunca olvidaríamos. Nos veíamos poco, tú en Madrid, nosotros, el Papa, la Mama, el Tate, Sonia y los Yayos en Barcelona. La distancia nos hizo disfrutar a los unos de los otros menos de lo deseado, pero lo suficiente para amarnos incondicionalmente. ¿Recuerdas aquellas navidades donde tú, la tía Cheli y la tía Varia nos enseñasteis tantas y tantas canciones revolucionarias,
muchas de ellas todavía vivas en nuestras memorias. Tu voz perfecta, tu armonía deliciosa, tu sonrisa eterna, tu emoción infinita. Somos la joven guardia, va forjando el porvenir. Nos tembló la miseria, sabremos vencer o morir. No ves la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Que estén guardia, el burgués insaciable y cruel. Joven guardia, no les des paz ni cuartel, paz ni cuartel. ¿Recuerdas los veranos en San Paul? Tú, la tía Cheli, la tía Valia, el tío Salva, y cómo no, los niños. Alexis, Sonia, Alejandro, Luisito, Javi y Gema. Cuando nos curabas las picadas de mosquito, nos hacías tomar el colacao, o nos callabas cuando jugábamos al ping-pong. Cuando nos juntabas de tema solar en la playa, nos pedías que no nos peleáramos, que habláramos las cosas. Cuando nos animabas a leer, cuando me regalaste la colección entera de Agatha Christie. Ya más tarde, la plaga sobre mesas en el que el centro de la conversación era la política. Hace 30 años ya estabas interesadas por el tema de Cataluña y por qué querías ser independiente. Ibas por delante de los demás, eras una visionaria. Me sorprendía tu infinidad, tu curiosidad infinita, tus ganas de saber, de compartir ideología, de animarnos a ser nosotras mismas, a mantenernos firmes en nuestras convicciones, en tu enorme aprecio a los derechos humanos. Y ya yo adulta, cuando nacieron María y Rock, Arancha y Laia, tus bisnietos queridos, no te perdías ni un cumpleaños, venías a Barcelona raudo y veloz. Tu mirada tierna, tu voz amable, tu mano suave y cariñosa acariciando sus cabezas, tu alegría a los sonrisas. Después vinieron Gael y Candela, los bichitos que te hubieran enamorado con sus travesuras y vitalidad. También, ¿cómo te interesaste cuando un par de veranos fui voluntaria en el sur de Marruecos en un programa de alfabetización de mujeres? De la misma manera que lo habías hecho tú años atrás con tus compañeras presas. ¿Y cómo se te abrían los ojos cuando te explicaba la experiencia? ¿Cómo reías con las anécdotas? ¿Cómo preguntabas por su forma de vida, por su falta de libertades? ¿Qué más podíamos hacer por ellas? ¿Cómo nos explicabas tus años de cárcel, lo que quisiste hallar Eugenio? Por cierto, todavía no he podido leer el libro Querido Eugenio. Me pongo a llorar, y fíjate, no hay manera. Se lo he dejado a mis amistades y a todo el mundo le encanta. Yo por ahora no puedo, la verdad, es superior a mí. Por último y para acabar, te agradezco a ti y a los papas que me pusierais el nombre de Lina, que como sabes, me encanta. Igual que tu hija, tu niña, tu pequeña Lina, como Lina Ódena, luchadora hasta el fin. No hay nada que me con más orgullo y me guste más que mi nombre. Aunque parezca una tontería, me produce la sensación de gran responsabilidad que asumo gustosamente. Salud y República. Buenas tardes, soy María, bisnieta de Juana. Me gustaría empezar con unas palabras que me dejo yo misma. Este libro es para ti, María. Cuando lo leas, seguramente yo ya no estaré. Tú, María, eres mi primera bisnieta y quiero ponerte algunos datos por mi mano. En el siglo XX, en este país, en los años 30, tuvimos una república y nos hizo de súbditos a ciudadanos. Tuvimos libertad y derechos. La reacción de los poderosos nos la quisieron quitar y luchamos por la libertad. Fuimos derrotados. Tu bisabuelo, Eugenio Mesón, fue fusilado. Yo pasé muchos años de cárcel. También tu abuelo Alexis. Este libro son tus raíces fraternales. Sé que eres inteligente y sabrás separar el grano de la paja. Te quiero mucho, aún sin casi conocerte. Que seas feliz en tu vida, tu bisabuelo. Yo me pregunto, ¿cómo se puede admirar a alguien aún casi sin conocerle? Está claro que a mí me ha pasado. Estas palabras dedicadas en el libro Querido Eugenio, cuando yo tenía tan solo 9 años, han calado hondo en mi forma de pensar. Pusieron una semilla en mi conciencia y esta semilla ha ido creciendo y dando sus frutos. Cuando hice mi trabajo de final de bachillerato, tuve la necesidad de poder compartir esta historia,
de poner en orden y dar voz a todos los sentimientos y pensamientos que rondaban por mi mente adolescente. Mi trabajo se tituló Verdad, Justicia y Reparación. Considero que estas tres palabras resumen muy bien mis ideales. Verdad, justicia y reparación. He nacido y crecido en una familia de raíz luchadora, que no se conforma con lo que no les parece justo y que alza la voz siempre que es necesario. Una familia que me ha enseñado a pensar y decidir de forma crítica. Y sé que esta forma que tengo de luchar y reivindicar las injusticias tiene algo que ver con mi bisabuela Juana y lo que ella representa. Reparación es lo que estamos haciendo hoy aquí. Rendir homenaje a una mujer fiel a su lucha hasta el final y de la que he aprendido que es primordial visibilizar y dar voz a las causas injustas de nuestra sociedad, que no son pocas. Todas y cada una de las mujeres de mi familia han puesto un grano de arena que ha construido mi forma de ver el feminismo. Mis bisabuelas María y Juana, mis abuelas María y Mercedes, mis tías Sonia y Bego y mi madre Lina. Ahora siento que me toca a mí, a la nueva generación, junto a mis primas Arancha, Laia y Candela, reivindicar el poder de las mujeres y la lucha necesaria del feminismo, porque entre todas las carencias de nuestra sociedad, la que más rabia y dolor me genera es la de la desigualdad de género, sobre todo porque anteriormente a mí ha habido un sinfín de mujeres que han luchado por la emancipación femenina y por la igualdad, y parece que a día de hoy solo hacemos que volver hacia atrás. Se lo debemos a ellas y a nosotras mismas. ¿Por qué por la noche, al volver a casa, vamos corriendo o tenemos la necesidad de llamar a alguien? ¿Por qué tenemos que ser valientes si lo que queremos es ser libres? ¿Por qué la forma de vestir de una mujer tiene que definir su forma de ser y aún así, sea como sea, igualmente será juzgada? ¿Por qué tenemos que aguantar piropos desagradables cuando vamos por la calle si no los hemos pedido? ¿Por qué tenemos que seguir los cánones de belleza que nos dicta el patriarcado para sentirnos guapas y aceptadas socialmente? ¿Por qué parece que las mujeres no podemos ser sin un hombre a nuestro lado? ¿Por qué es tan complicado entender que no es no? Estas son algunas de las preguntas que más impotencia me generan. Pero esta impotencia en ningún momento hará que me rindo o desfallezca, que es lo que a muchos les gustaría, sino que transforma y multiplica mis ganas de luchar, de organizarme con las mujeres de mi entorno, de seguir denunciando el machismo y la sociedad patriarcal que nos está matando, matando literalmente. Precisamente por eso y por mucho más, voy a seguir manifestándome para conseguir el empoderamiento femenino y a favor de unas vidas más dignas. La lucha no se termina, solo se transforma. ¿Cómo es posible que en 2018 estas preguntas y debates estén al orden del día, con la incansable lucha feminista que ha habido hasta ahora? Me niego a pensar que no ha servido de nada. Como decía Juana, no ha habido lucha revolucionaria en el mundo donde la participación de la mujer no haya sido decisiva. Está claro que el problema es de base y hace falta mucho trabajo. Y todos tenemos una parte de responsabilidad y capacidad de hacer más visibles estas actitudes machistas que muchas veces se dan en contextos cotidianos. Me niego a que mis primas pequeñas, hijas, sobrinas, tengan que vivir diariamente con miedo, silenciadas y con sensación de inferioridad. No esperemos a que nos den el poder, tomémoslo nosotras mismas. Seamos las responsables de generar un cambio. Como dijo la activista afroamericana Audre Lorde, no será una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Muchas gracias. Parece que el futuro feminista de la familia Doña, que el futuro republicano de la familia Doña, está bien presentado. La Sevilla de Juana creo que ha echado buenas raíces, ¿no? Aquí están mis niños. Quiero agradecer antes que nada al Ayuntamiento de Madrid el hecho de que se haya puesto esta calle a nombre de mi madre. Todo lo que han dicho los anteriores oradores sobre Juana, pues no lo voy a decir porque no conocí de sobras. Y quiero agradecer especialmente a Romy Ángel y a mi madre todo lo que ha hecho porque ha sido el alma de que esta iniciativa se llevara a cabo. Y la quiero decir que esta familia roja y republicana, ¿de quién montó?
Amigas, compañeros, camaradas que están aquí, algunos de los cuales no veía hace algunos años, algunos hace más de 30. Son camaradas de Juana, son camaradas míos, son compañeros de lucha y compañeros de cárcel. Y muchas gracias por acompañar a la familia en este acto, porque Juana no es nuestra, Juana es de todos. Juana es de todos vosotros, lo sabéis bien. La queríais y ella os quería a todos y a cada uno de los que convivisteis con ella en la lucha y en la risa. Mucha cosa. Y quiero decir a esa señora que me ha dicho que mucha cosa, mi queridísima tía Chely, con la que vivió mi madre los últimos 25 años y los anteriores también vivió mucho, y vivieron en una casita aquí que lleva ya la placa donde estuvieron juntas los 25 últimos años, sobre mi tía Chely. Quiero decir que Juana no sería Juana sin Chely a su lado. Mi madre tenía una frase para definirlo. Decía que Chely eran sus pies y sus ojos. Y es verdad que fueron sus pies y sus ojos. Querido, es eso. Sin Chely no hubiera sido posible que Juana hiciera todo lo que hizo. O sea, no se entendería a Juana Doña sin Araceli Doña a su lado. No hubiera sido posible. No hubiera podido escribir, no hubiera podido formar el Melín, no hubiera podido tener la actividad política que tenía. Porque ella fue su soporte y la que la ayudó absolutamente en todo momento. Por lo tanto, yo a mi queridísima tía Chely, es, ella lo sabe, mi segunda madre. Y te quiero tanto como a la primera. Por último, y voy a acabar, solo tengo eso, lo quiero leer para que no se me olvide ningún nombre. Quiero hacer extensivo ese homenaje a las miles de luchadoras republicanas, comunistas, anarquistas, trotskistas, socialistas, a las compañeras y camaradas de mi madre, luchadoras contra el franquismo durante la República y después de la República. Y recordar, junto a Juana Doña, a mis queridas Pilar de la Torre, Manolita de Arco, Carmen Oro, Tomás Acuera, Mire Soles, Ana Aragón, Merche Gómez, Concha Cantero, Petra Cuevas, Mari Blasco, Mari Salvo y Antonita Jiménez, a las 13 rosas y a Martín de Banda, que tiene una calle tan parecida como la de Juan. Etcétera de luchadoras republicanas, anónimas, silenciadas, represaliadas, tan valientes y tan dignas, que espero que pronto tengan sus calles en sus pueblos y en sus ciudades y en la memoria colectiva de todos los antifascistas y de todos los demócratas. A todas ellas, mi amor y mi admiración sin límites. A continuación teníamos la actuación de Pedro López, que está por aquí. Sí. Adelante, Pedro. Buenas tardes. Me tocan cuatro canciones que seguro que conocéis y que espero que os guste. Si os sale una letra, os invito a que la cantáis, porque sin letra no tiene mucho sentido. La primera de ellas es el gallo negro, gallo rojo,
una canción que no es popular, como mucha gente piensa, es de Chicho Sánchez Ferrosio. Y Chicho, cuando grabó ese disco, no le puso su nombre precisamente porque unos meses antes habían matado a su compañero Julián Limón. Y esa es una de las razones por las que el disco salió sin su nombre, para evitar más que previsible represalia. La segunda canción va a ser A Carmela, que es una canción, una melodía popular que cantaban los guerrilleros españoles en el siglo XIX, cuando lucharon contra los franceses, y que luego se adaptó a las vicisitudes de la guerra civil en el siglo XX. En tercer lugar, de tocar La Internacional, que no hace falta que la presente. Y por último, y por el expreso deseo de familiares y amigos de Juana, de tocar La Joven Guardia, y no de la Juventud de Comunistas de España. Me pongo aquí cerca del micro para que me escuchen mejor. Sí. Hello.